Es que aparte, mira, Misato, que es que no puede. O sea, sí, es lamentablemente malo, ¿eh? Joder, trueno, los rayos necesito. Ahí está. Vamos a ver qué sale de aquí. Probablemente un desastre, pero vamos a probar, chicos. Buenas, Metarros, ¿qué tal? Buenas, Red, ¿cómo estás, chicos? Qué tal vuestro día? ¿Qué tal vuestro jueves? Deseando que llegue a fin de semana ya. Yo como o sea, el domingo sí, el sábado como trabajo todo el día, no me apetece mucho tampoco, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? La vida currante, chicos, la vida currante. Oh, este temazo ya para empezar, ¿eh? Vale, vamos a ver. Adrián Bergfors. Vamos a ver, Bergfors, ¿qué pasa? Quaxer contra Trevenant, muy mal lead, de hecho. Oh, mira, y no le cambié los ataques, joder. Ok, Lantur. Estamos bastante jodidos, la verdad. De momento estamos bastante jodidos, la verdad. No vamos a mentir. In that way. Porque aparte Lantur jode bastante a. O sea, sí. Es que no lo matas ni de otro, de hecho. Vale. No escudo. Él creo que mata a un sur ya. Y sea lógico. Rayo, ok, no se la juega. Yo tengo que ver cómo de factible es farmearlo. Y si es factible farmearlo, lo bueno es que tendría casi dos rocas afiladas contra Trevenant, ¿de acuerdo? Pero me da que no va a ser muy factible, ¿no? Es que si llegó a dos surf, tengo que escudar una para. O sea, sí, horrible, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Vale, no, al menos no. Ok, Trevenant. Le metemos una roca afilada. Vale, ya cambiamos, ¿eh? Vale. Tenía que haberle echado picotada, la verdad. Me he dado cuenta. Me acabo de dar cuenta que tenía que haberle echado pico tragado, chicos, ahora. Espero matar un pico taladro, que creo que sí. Si lo mato un pico taladro, igual gano, ¿eh? No lo sé seguro, pero igual sí, ¿eh? ¡Vamos! Bueno. Primera partida y hemos remontado un Quagsire Trevenant. Bastante bien, chicos. Bastante bien, la verdad. ¡Qué temazo! ¿Qué tal? Buenas, Bernard, ¿qué tal? Empezamos con Spice. Lo construí viendo un poco el meta, O sea, Zapdos en teoría es top 6 de esto. Quagsire es igual los más spicy. Y bueno, Toxapex es spicy, o sea, supone que es el rey de esta competición, de esta copa, vamos. Los mejores streamers de todo el mundo, de toda la galaxia, ayer, hoy y siempre. Gracias, Axel, muchísimas gracias. Claro, es que es la cospa, ¿eh? Es la copa de color, o sea, la Curcus Chusti Copa. Pensaba que era Open, no. Os decaba, en Open sí que esto es Spicy de sobra, ¿verdad? Pero no. ¡Ah, mierda! Sigo pensando que es mejor con Bomba Lodo, ¿eh? Porque llegas tienes más energía con Quagsire, ¿eh? Voy a hacerlo, de hecho. Este es malísimo, ese Quagsire, ¿eh? No tengo ningún Whopper bueno, tío. Y se me hace rarísimo que no tenga ningún Whopper bueno, ¿eh? No tengo ningún Whopper bueno, tío. Qué tristeza, es que este es malísimo, realmente, pero bueno. No pasa nada. Tengo que afilar la bomba, lo ahí está. Espera. Es que no tengo ninguno de estos buenos, de los pececillos este, sigo. Blushies. 486. Mira, aparte de acabo de titular uno que tenía hoy. ¡Hostia! Rasengan, muchísimas gracias por el follow, es un squalo, tío. Eliminados todos. Exacto. Los British que tenía los están muertos todos. Ah, basura. Eliminamos todos. Ese sí, que podría haberlos eliminado los Whopper, ¿eh? Vale, ok. Ahora, vamos, seguimos.
Buenas, Sónico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? No, los Whoppers. Sí, ya me imaginaba que era, te refieres a los Whoppers, Rasengan. Es que no, es el que tengo, así que tengo que jugar con ese. Bueno, me gustó que la primera partida contra un planta habíamos sido capaces de remontar, ¿eh? He hecho esto porque en teoría la mundo, si juega a Toxapex Lith, porque es el mejor Pokémon de la Copa, igual, con suerte, me encuentro Toxapex de Lith. No, pero me sirve. No, pero me sirve. Cuatro, cinco. Vale, ok, me va a ir a Surf. No pasa nada, está bien. Yo lo mato un terremoto, creo. Si no lo mato, lo tengo que dejar tocadísimo. Así que vamos a ver. Y él igual intenta buscar el catch o algo así, ¿no? Supongo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Está bien. Yo lo mato un terremoto, repito, ¿eh? Y Zapdos, si soy capaz de quitar el escudo, yo creo que Zapdos gana todo, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho. No, perdón, 7, 7, 7. O sea, ahora mismo con hacer surf le quedan dos básicos. O sea, le quedan tres básicos para el siguiente surf. Ok. Tres. De hecho, digo una cosa, no voy a escudar, ¿eh? Perfecto. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Va a ser pájaro osado, no tiene sentido que no haga pájaro osado. ¿En serio, anillo ígneo, tío? Vale, nada, todos lo farmeo, chicos. Si va anillo ígneo, lo farmeo, chicos. Lo farmeo, lo farmeo. Para así echarle onda tóxica al otro. Le echo una tóxica al Lantur. Perfecto. No vamos mal, porque pensar que Zapdos sin escudo yo creo que gana a todo el meta, ¿eh? Menos a Quagsire o al otro, que es el único igual que no le gana. Al resto, yo creo que lo deja bastante tocado, ¿eh? Eso y que me sigue sin haber matado, ¿eh? O sea, de momento está bien así, ¿eh? A ver. Yo creo que esto lo mata ya, ¿sí? Se acaba la partida. Adiós. O sea, si no le gano, chicos. Es que lo bueno de Zapdos es que pff, mata casi todo con un carado, creo. Pff, mira lo que le ha quitado. Adiós. ¡Vamos! Vamos con la Copa Color, chicos. Los Whoppers los tocan todos. Los toca bien Don Pavlox. Los Whoppers. Que para, tiene buenos Quacks, ¿eh? ¿O qué? Vale, 2-0, ¿eh? Vamos bien, la verdad, ¿eh? Vamos a poner una play para el siguiente set. No para este, chicos, o sea, para el siguiente set. Hoy vamos a poner play de sets, venga. Que he hecho la predit. Ahora lo que puedo hacer es. Nada, vamos a poner así. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Vale, a ver. Seguimos con nuestro rango de colores, chicos. La paleta de colores, ¿ok? A ver. Aparte, mira, es como un Smergle, ¿no? Hice los Smergle de hoy, creo que sí. Y si no, me da igual, no me voy a poner ahora a hacerlos ahora. Ok, lo que puedo hacerlos es al final del stream. O sea, como a las 12 ya es día nuevo, puedo hacer los Smergle, la verdad, pero bueno, ya lo veo. Ok. De momento vamos bien, chicos. Vamos bien. Bastante bien, la verdad. Hemos ganado. Este ganamos el Lid también, ¿eh? El otro perdimos Lid duramente, pero este lo ganamos. Era fácil ganar esta partida, la verdad. Y es que Zapdos destrozaba todo, ¿eh? Siempre y cuando no haya. O sea, ¿qué gana Zapdos realmente? A ver, los eléctricos al final les ganan. Pero aparte de eso. No gran cosa, ¿eh? Toxapex. Muy buen Lid. Y pusimos Quaxel por esto, chicos. En teoría, este es el Pokémon más fuerte. No me hace nada. Ok. Onda Toxic que le quita bastante vida. Y voy a cambiar a mi Toxapex, ¿de acuerdo, chicos? ¿Por qué cambio a mi Toxapex? Bueno, si hubiera escudado, cambiaría a Zapdos. Pero como sabía que no iba a ser el caso,
Como me imaginaba que no iba a ser el caso, está bien esto. Ok, bola sombra. Sé que va a llegar a otra. 1, 2, 3, 5. Ah, vale, bomba germen, perfecto. Me viene bastante bien, la verdad. My patience is waiting. Is this entertainment? De hecho, es más. Igual no lo cargo del todo, ¿eh? Eso no lo mato. Ah, era demasiado. Me sirve bastante más de lo que parece. ¿Qué te hizo ahora? Qué putada, tío. Ok, no he matado un pico taladro, no he matado un electrocañón, no he matado un rayo, no he matado de nada. Me va a dejar muy tocado, pero no me mata, que eso es importante. Ok, yo ahora escudo. Y si me cambia... ¡Hostia, escanciador! Dios, muchísimas gracias por los bits, tío. Vale, voy a confiar en que sea Salmuera. Voy a confiar en que sea Salmuera, chicos, ¿de acuerdo? Voy a confiar en ello. Vale, no me mata una Salmuera, aunque va a dejar muy tocado, eso estaba claro, pero bueno. Lo malo es que va a farmear, si no me equivoco. Estaba también bastante claro que me iba a hacer eso. Vale. Zapdos no tiene energía. Si no tiene energía Zapdos. Son 5 básicos un picotado, ¿vale? 5. ¡Vamos! ¡Adiós! Tiene que morir Zapdos, es oscuro, no vale para nada, chicos. O sea, la defensa es cero. Correcto. Es que lo dije. Escanciador, tío. O sea, increíble. Muchísimas gracias, tío. Mil bitazos, tío, en serio. Por cierto, tanto Escanciador como Pablo, repito, si queréis una caja de Gimme Gold, decirme y yo la cagaré directo, aparte de dármela a mí, os la doy a vosotros, ¿de acuerdo? Lo que pega Zapdos. Pega mucho, pega mucho. Que eso no me ha que lo odio, es que pero eso lleva haciéndolo ya mucho tiempo, tío. Que Pablo se aprovecha de que trabajo. Ah, porque no estabas top 1, ¿no? Estaba clarísimo. No estabas top 1 y ahora con este ya vuelves a estar, claro que sí. Qué grande el canciador. No puede perder ni las canicas, chicos. Lo voy a abrir ahora y así me las da luego. Ah, vale, lo vas a abrir ahora, vale, vale. Y así me las das luego, perfecto, sin problema. Es que canciador. Tú haces de Ho, te lavarán. Mira las misales de Ho, chicos. Vale, 3-0, vamos, chicos. Es que al final vamos a ver los puntos que nos merecemos. Porque ahora sí que estoy, desde mi punto de vista, un poco bajo. Para mi habilidad de juego, estoy un poco bajo. Aún a estas alturas de temporada, ¿eh? Ok. Quaxer Tentacruel. Muy buen lead. Aunque este tiene un ataque de agua mejor, ¿eh? Que es escaldar, chicos. Este tiene un ataque de agua que es bastante mejor. Escaldar, evidentemente, es mucho mejor que Salmuera. De hecho, si tuviera escaldar el otro, vamos, sí, increíble. Hostia, bomba ácida, me pasaré de puta madre esto, ¿eh? Hostia, va con corte furia, ¿eh? Va con corte furia, bastante interesante eso. Vale. Hemos ganado probablemente la partida, chicos. Vaya barbaridad esto, ¿eh? Vaya barbaridad esto, ¿eh? Vaya barbaridad este puto Pokémon, tío. Lo que le acabo de hacer al rival, tío. Vaya barbaridad. Vaya barbaridad, chicos. Vaya barbaridad esto, ¿eh?
Voy a cambiar a Zapdos. Ok, perfecto. Es surf, perfecto. No llego a rayo, chicos. Ya gané. Es doblemente débil agua tierra. Va a empezar este rival, con lo cual no es muy inteligente, la verdad. El rayo no lo mata, evidentemente, porque es un Lantur, pero le va a dejar bastante tocado, ¿eh? Joder, si no. Y llegué a un pico taladro. Vaya locura el Zapdos, tío. Vaya locura el Zapdos oscuro lo que pega este puto bicho, tío. Es que me lo he cargado, tío. Es que me lo he cargado, tío. Es que me lo he cargado, tío. De hecho, más que voy a hacer esto porque quiero ganarle. Quiero ganarle. No es broma, quiero ganarle sin que me vea el Toxapex. O sea, le voy a ganar y no estoy jugando al Pokémon más fuerte de toda la copa. Le voy a ganar y no estoy jugando al Pokémon más fuerte de toda la copa, chicos, ¿de acuerdo? Yo... Esto es increíble, chicos. 45-75 voy yo. Joder, está bien, ¿no? Me suena ese. Bueno, miro ahora el nombre. Y a ver el juego para no estropearlo. Claro, sí está claro. ¿Cómo se consigue tanto oscuro? Tenías que haberlo pillado cuando lo sacó Giovanni hace mucho tiempo, tío. Hace mucho tiempo. Yo, de hecho, tengo dos. A ver... Nombre Alex López. No suena a ninguno, la verdad, chicos. Normalmente no me suena a ninguno. No me suena a ninguno, la verdad. Ah, tenemos líder a las 12. 4-0, vamos, ¿eh? Qué pena que ya hiciera la previa del otro. Porque esto es, puede, o sea, podría llegar a sacar un 5-0 incluso, ¿eh? Voy a entrar en Ace por todo largo, con un 5-0 o un 4-1, da igual. Me sirve igualmente, pero bueno. Vale, ok. No, me cago en la puta. Bueno, pues estoy muerto, chicos. Espera. ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer lo que... O sea... Ay, Dios mío. Se me fue la olla, chicos. Se me fue la olla. O sea, bueno, tenía que haber echado a Toxapex, ¿sabes? Y ya estaba, pero bueno. Cositas, chicos, que no salen a veces. Vaya barbaridad. Qué cagada, chicos. Qué cagada, la verdad, cagada mía, ¿eh? Aparte, uno, porque entré en Open, ya primer punto. Y dos, porque, claro, o sea, aparte que entras en Open, que ya es una cagada criminal, pero criminal, luego encima cambias mal al Pokémon que no es, tío. Entonces, bueno, ya complicas más el asunto todavía. Nada, GG. No llego a otra bomba luego, chicos. Llega a dos bombas, Germen. Llega a dos bombas, Germen, chicos, ya está. GG, se intentó. O sea, podría haber ganado si la hubiera jugado bien, la verdad, pero bueno. ¿En serio? ¿No llegó? Lo mato, creo, ¿eh? Voy a ganar esta partida. Esto sería increíble, esto, ¿eh? Esto sería increíble, chicos. Esto es increíble, no lo entiendo, tío. Cinco a cero, metiéndome con el equipo de color en Open, chicos. 5-0 y ganándole a un terrorista, chicos. Esto es increíble, ¿eh? Es increíble esto, ¿eh? Es increíble esto. Last is Medi. No, mira, al final no era Medi, Miki, tío. La suerte. Y al final le he dado un 5-0, tío.